Freya, aquí. No pensé que aquí creciese algo. Esquiwendi la certera. ¡Cuidado, hermano! ¡Estás cubierto de Bifrost! Ese guerrero era el último, ¿no? Solo queda el rey. Sí. Y si creías que los Berserker eran oponentes fuertes, bueno, he estado pensando en lo que dijiste, hermano. Es hora de pasar página. Atravesar el alma de un hombre muerto con su espada no va a cambiar el pasado. Me alegra oírte decir eso, pero he decidido enfrentarme a él. ¿Qué? ¿Después de tu sermón sobre la venganza y el odio? No podemos dejar que un espíritu maligno vague por Midgard. Pero tenía que saber que querías hacerlo por buenos motivos. Aprecio mucho tu opinión, hermano. ¿Oyes eso? Alguien está llorando. Silmara. Ah, el amor de Surtur. ¿Deberíamos decirle lo que ha ocurrido? Lo sabe. Menos mal que no nos dejamos esto. ¿Qué?
es eso? Cuervos. Los que hemos estado destruyendo, los espías de Odín. Libres somos. Del padre liberados. Al fin viviremos sin estar ahí atados. Del padre. Odín, supongo. No lo sé, pero está claro que aquí está sucediendo algo raro. Odín habrá creado esas criaturas. Lo ignoro. Llegaron después de que me fuese. Pero tal vez debamos seguir destruyendo cualquier cuervo de Odín que encontremos. En vida colgados, en muerte arrodillados, hasta que los liberasteis. Conocéis y el templar. Así que al destruir a los cuervos se libera a su espíritu. ¿Bien? Libres. Libres del control de Odín, al menos. ¡No! Contamos lo que vimos. Dimos poder a sus mentiras. Como buenos cuervos. Como buenos espías. Trabajos más sucios. No llegué a conocerla. Tratamos de huir con garra y pico fiel. Pero nadie escapa de la criadora más cruel. Mimi, ¿cómo encontramos a esa criadora de cuervos? Me encantaría, hermano, pero no tengo ni idea de dónde buscar. Ni tampoco sé si sigue viva. La encontraremos. Otra pieza caída de Asgard. Pero esta parece diferente a todas las anteriores. ¿Diferente? No sé. Tengo una sensación extraña. No conozco a Dios. No dejan de salir más. ¿Qué fue? ¿Estáis bien? ¡Alta! ¡Alta!
Bien hecho, hermano. Está claro que los cuervos, los hijos, también lo agradecen. No se puede hacer nada por ellos. Creo que ya lo hemos hecho. Quizá. ¿Qué es esto? Ah, un recuerdo de guerra. Puedes usarlo como campo de entrenamiento. Si gustas, y solo lucharás con los recuerdos de los enemigos. No podrán hacerte daño. ¡Viejo Brock, al rescate! ¿Estáis bien? ¿Quiere probar? ¡Venga! ¡Primero! Espera un segundo. ¿Esto es una cárcel? Parece que sí. Sigamos. Es posible que haya algo útil dentro. Qué profundo es este sitio. Deberíamos bajar. Sí, claro. Seguro que no hay nada especialmente peligroso al fondo de una prisión asgardiana. ¡Cuidado, hermano! ¡Estás cubierto de Bifrost! ¡Pausa!
Último enemigo. Si los Sengeriar sobrevivieron al Ragnarok, quizá alguno de los reclusos también. Averigüémoslo. Habrá un modo de acceder a los niveles inferiores. Solo hay que ver por dónde. Por desgracia, no. Aunque, bueno, los Engeriar hicieron desaparecer a varios rebeldes enanos durante la ocupación. Este será uno de ellos. Es un elfo, pero tampoco tiene un rango muy alto. Entonces, ¿por qué lo encerró aquí Odín? Diría que por información, pero ¿para qué dejarlo aquí entonces? ¿Por qué no mata? ¡Ponte guardia! Cuidado, puede que estos prisioneros no agradezcan tanto su libertad como cambiar de arma. Vaya joder, pues no hay de qué. Otra cadena. ¿Vamos a averiguar su función?
Odín escondió algo aquí. Lo sé. A ver cómo podemos llegar a la celda del otro lado. ¿Quién era ese? No lo sé. ¿Un jardinero, quizás? La sombra sueño es difícil de cuidar, incluso en condiciones óptimas, pero esta le dio todas sus fuerzas para mantenerla viva. Entonces, está bien que tú la tengas. Freya, no me lo puedo creer. Espera, no es posible. Señor Tyr. ¿Es esto una ilusión? No, hermano. No, creo que es de verdad. ¿Mimir? ¿Eres tú, viejo amigo? El que viste y calza. ¿Sí? ¡Qué conmoción! Si Odín se entera de lo que has hecho... Odín está muerto. Al fin, los reinos están libres de su yugo. Estás a salvo. ¿Odín está muerto? Y Asgard derrotada. Así que se acabó verdaderamente el reinado de los Aesir. Eso es mucho que asimilar. ¿Y tú eres? Su nombre es Kratos. ¿Kratos? Conozco ese nombre. Ven. Necesitas un refugio. Y comida. No. No, lo que ahora más necesito es pensar, reflexionar sobre lo que has dicho. Necesito estar solo, si no te importa. Está bien. Nuestro hogar provisional está en el reino entre reinos. Cuando estés listo, allí nos encontrarás. Kratos. Te conozco de algún sitio. Seguro que al final me vendrá a la mente. Hasta entonces. ¿Crees que era él de verdad? Con todo lo que hemos pasado es difícil creerse algo, pero ahora que Odín no está, no tengo razones para desconfiar. Nuestros caminos volverán a cruzarse, estoy segura. ¿A dónde?
Pues ya sabemos para quién es la celda. Aquí metía Odín a las personas por las que se hacía pasar. Tiene sentido. Si vas a imitar a alguien, lo último que quieres es que se pasee por ahí. ¿Y por qué no matarlos? Debe de necesitarlos con Pit para adoptar su forma. Exacto. Odín tiene un buen puñado de razones para matar a Tyr, pero sabía que le era más útil con vida. Tu dios de la guerra ha vuelto de verdad. ¿Y ahora? Imagino que querrá estirar las piernas. El cautiverio aviva las ganas de viajar, sino que nos lo pregunten a nosotros.